¿Considera usted que no hay necesidad de confinamiento pese a rebrote de contagios en el país, como aseguró el presidente Abinader? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Ahí le contestaremos su pregunta, le leeremos su respuesta, le leeremos su comentario a esta pregunta. ¿Considera usted que no hay necesidad de confinamiento pese a rebrote de contagios en el país, como asegura el presidente Abinader? Muy bien, continuamos entonces con nuestro programa de mañana. Miren, a propósito de la pregunta del día, volver al confinamiento es imposible y no hay necesidad, según dice nuestro presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader Corona manifestó que volver a un confinamiento debido al aumento de contagios del coronavirus COVID-19 por la presencia de la variante Omicron en el país es imposible, debido a que no hay condiciones ni necesidad en ese sentido. Abinader recalcó que hasta el momento en el país no se ha producido ni una sola muerte por la variante del coronavirus COVID-19, Omicron, a pesar del aumento de los contagios que se han producido en los primeros días del año. El mandatario reafirmó que el Gabinete de Salud Pública se mantiene reuniéndose constantemente y tomando las decisiones correctas, y que eso se ve demostrado en la baja letalidad del país. Mientras agregó que los hospitales están en manos de un 30% de ocupación y que por ello no hay estrés hospitalario. Y vamos a ver las declaraciones de Luis Abinader. Así que adelante, producción. Pero al mismo bien, tiempo, ahí está. Que podamos continuar con nuestra economía. A los que hablan de confinamiento y de volver atrás. Diga, no sé que se pongan ahí, porque por ahí vamos a salir. No hay las condiciones, ni hay tampoco la necesidad en ese sentido. Este país ha sufrido mucho, todos hemos sufrido mucho. Y podemos ir avanzando, cuidando la salud y también manteniendo hasta donde se puede en esta la normalidad de todas nuestras actividades. Presidente, con relación. Muy bien, mis amigos, ahí estaban las declaraciones del presidente Abinader con relación al tema. Vamos a escuchar a Yerjan Antigua. Adelante. Miren, veo que la producción entró en el juego, se dejó engañar la producción del juego levantado precisamente por el gobierno. Y lo voy a explicar punto por punto. Atención, nadie en este país ha hablado de confinamiento. Nadie. Se ha hablado de medidas restrictivas. Nadie ha hablado de toque de queda. Pero fíjense ustedes que aquí se está utilizando la palabra confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? El toque de queda es el quedarse en su casa. De lo que se ha hablado es de medidas restrictivas para evitar que se siga contagiando la gente. ¿Dónde se está contagiando la gente y cómo se está propagando el virus? Bueno, juntándose en el estadio, miles de personas en un estadio sin mascarilla, viendo un juego de Licey gigante, Águila gigante y Estrellas. ¿Dónde se contagió mucha gente? En las fiestas de Navidad y la fiesta de fin de año, como fue el caso de la fiesta de Antonio Santos, como fue el caso de la fiesta de Raúl Rodríguez, como fue el caso de cada una de las fiestas populares que se llevaron a cabo, que no se suspendieron, que se hicieron, no se suspendieron. Y además, en la manera como ya se ha flexibilizado el sistema, la gente entra a los supermercados, ya no le piden nada, ya no le piden, ya ni siquiera le ponen gel en las manos, en la mayoría de establecimientos ya no te ponen absolutamente nada. Y entonces el presidente, de manera muy inteligente, pero dirigido a los ignorantes, hay que decirlo, aunque le duela a mucha gente, eso va dirigido para los ignorantes. Él dijo, no hay posibilidad, es imposible volver al confinamiento. ¿Quién le ha hablado al presidente del confinamiento? Pero sí, para los que no llevan estadísticas, muchachos, mandé al WhatsApp unas imágenes para que analicemos. Porque a veces la gente se lleva de lo primero que escucha y le gusta repicar lo que escucha y lo siente agradable. Por ejemplo, yo veía muchos comunicadores ayer
publicando en tono de burla, sin el más mínimo conocimiento, despejando dudas. El presidente dijo que no vamos al confinamiento. La gente no está entendiendo que esas medidas que se tomaron en un momento determinado, como fue la del toque de queda, que no es lo que aplica ahora, pero la del toque de queda y la de cerrar los negocios, el teletrabajo y todo lo demás, fue una medida que salvó muchísimas vidas. Lo que pasa es que eso ya, como ya pasó, ¿qué le importa a la gente? Si pueden colocarme unas imágenes que mandé al WhatsApp, muchachos, para que vean la diferencia de hace unos días. Podemos ver que, vamos a ver, la tenemos en el área, que no puedo visualizarla. Atención, producción, ¿me pueden informar? Por favor. Entonces, miren, dice un titular precisamente del Listín Diario que el ausentismo laboral, atención a la gente que lleva datos y que le gusta debatir, ausentismo laboral en Santiago dificulta servicios públicos y privados. Eso lo está diciendo hoy el Listín Diario. Vaya, la gente vaya a leer para el Listín Diario. Significa que ya ha comenzado a afectar tanto a nivel público como privado, la falta de personal, porque la gente se sigue contagiando. Y repito, un agente contagiado de COVID es un agente menos en el sistema laboral, porque va para su casa, tiene que irse a aislar. Vamos a ver, y con relación al virus, dice Salud Pública en su boletín número 657 del día 4 del mes 1, que la ocupación de camas estaba en un 25%. Las camas UCI estaban en un 28% y los ventiladores estaban ocupados en un 22%. Vamos a ver el otro. ¿Qué dice? El del día 3 tenía un 24% de camas ocupadas. Fíjense ustedes cómo va cambiando. El 28, el día, las camas UCI tenían un 28%. Y los ventiladores un 23. Pero en el boletín número 5, que es el 658, que fue el del día de ayer, ya las camas COVID están en un 30%. Fíjense ustedes cómo subió de rápido en apenas un día. En un 30% de ocupación, las camas UCI están en un 31% de ocupación y los ventiladores subieron de 23 a 26% en cuestión de horas. En cuestión de horas. Pero dice el presidente que nadie se está muriendo por eso, pero porque la gente está ocupando las camas, porque la gente está ocupando los ventiladores. Bien, gracias, Yerjan. Vamos a continuar el desarrollo, ¿verdad?, del tema. Adelante, Francis. Bueno, nosotros nos inscribimos desde el principio en que, no obstante, esta variante traía consigo un incremento importante y a la vez una baja importante en mortalidad, dejarlo a su suerte sin tener garantía de que no nos infectemos nueva vez, porque usted puede estar sano esta semana luego de haber pasado 5 días de reposo y la próxima semana infectarse nueva vez. Esta parte es la que yo no comprendo, el dejar suceder las cosas sin una restricción. Y tiene razón, no existe plan de confinamiento, porque el confinamiento fue el 19 de marzo del 2020 al 28 de mayo. ¿Lo recuerdan? Ese es el confinamiento, donde nos cerraron durante ese periodo de 45 a 60 días y se procuraba bajar el nivel de impacto que tuviera en la población, porque el nivel de mortalidad era muy alto. Hablábamos de un 17. Y cuando hablábamos de San Francisco de Macorís, estábamos en el ojo del huracán, porque fue el único pueblo del país que se incrementó en forma exponencial, cerrando no solamente en confinamiento, sino que la ciudad estuvo cerrada de entrar y salir por la guardia. ¿Lo recuerdan? Entonces, ese no es el que estamos buscando en esta etapa. El que estamos buscando en esta etapa es que la diversión en las horas pico no se
no se extienda y no aglomere más gente. Porque una de las cosas que yo estoy criticando a los dueños de bares y restaurantes, que si ellos no entendieron en el momento que estaban trabajando, que cerraban a las 8 o a las 11, qué sé yo, si ellos fueron rentables o no, fueron más rentables. Menos horas de trabajo y más recursos entraron a su negocio porque la gente se volcó a salir y a disfrutar de restaurantes y bares, pero más temprano. No es lo mismo que irse a acostar a las 12 de la noche que irse a acostar a las 11 o a las 9. Pero ya después de haber tenido una labor desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, métale la. Y cuando hablamos de los bancos, hablamos de los supermercados, ciertamente aquí no hay restricción. Y nos estamos infectando. Y estamos propensos a volvernos a infectar. Es decir, que usted entra a sus labores, luego de una semana de reclusión, y puede que en la próxima semana usted también esté pidiendo otro permiso para reponerse del COVID. Francis, si no tenemos seguridad de que la infección de rebaño no vaya a traer la inmunización de rebaño, dime. Súmale a eso que a los extranjeros no le piden ni siquiera nada, una fotografía para entrar a este país con relación nada al COVID. Ni siquiera una fotografía le piden para entrar a este país. Es decir, aquí todo el que viene infectado de donde quiera y con la variante que sea, lo dejan entrar sin ningún tipo de problema, porque ni siquiera eso le están pidiendo los países. Y cuando tú vas a los laboratorios, bueno, si tú fueras un grupo de enfermos que están juntos todos, y lo que cuesta. Oye, la variante Omicron se determinó. La variante Omicron se determinó porque hubo una infectada que salió de Dominicana y en Chile fue que detectaron. Lo que quiere decir que, bueno, si ella viene de allá y lo tiene, porque allá está. Bien, ¿terminaste, Francis? Sí, ¿cómo fue? No, que... fue que se cortó cuando tú me hablaste de Chile. No, yo decía que la variante Omicron se determinó que estaba en el país porque una viajera dominicana o extranjera, pero que iba de aquí a Chile, fue detectada con dicha variante, lo que quiere decir que ni siquiera lo detectamos nosotros. No, porque es que no tenemos tales controles y el turismo, como la apertura así lo ha establecido, el turismo ha sido uno de los pilares de la recuperación económica y eso es indefectiblemente o no discutible. Pero bien, ¿a qué costo? Bueno, mira, yo lo que pienso aquí que el gobierno está haciendo todo lo posible, comenzando por el presidente de la República, para tratar de cambiar, ¿verdad?, la percepción, tratar de cambiar la percepción. Porque afuera la gente ve o la gente entiende que, en definitiva, el gobierno se ha cruzado de brazos ante el aumento exponencial de los contagios. Y el gobierno, lógicamente, está tratando de buscar una sanidad para su posición. Por eso el presidente trata de justificar el hecho de que el gobierno se vea tan pasivo o aparente tan pasivo, diciendo, bueno, no ha habido un solo muerto. El grupo, el equipo, ¿no?, de salud ha estado reuniéndose permanentemente. Estamos en alerta permanente con relación a eso. Pero la gente en la calle entiende que el gobierno se ha cruzado de brazos frente al tema de la variante esta Omicron y de los contagios. El tema aquí no es exactamente que la gente muera o no. Estamos desde el primer momento sabemos que una de las razones por las que la gente infectada con el virus muere es porque tiene alguna comorbilidad. Eso está claro y se dijo desde el principio. Ahora bien, el tema es el ausentismo laboral. El tema es el hecho de que la gente, llegaremos a un momento en que la realidad nos va a trancar si sigue como sigue. Yo tengo dos trancados en mi casa. Y Rosana y yo estamos en lista. Porque olvídate, yo no creo que seamos tan dichosos, que nos pasemos 14 días con esos muchachos ahí trancados y ellos tienen que salir a la cocina a tomar agua, a prepararse algo de comer, etcétera. En algún momento tenemos que coincidir con un... ¿eh? Entonces... No, no.
Y te voy a decir una cosa. Por más grande que están los hijos míos, yo no me dejo de rozar con mis muchachos, porque yo tengo que estar al tanto de su salud. No, no, claro que sí. Uno le pregunta cómo está y todos los días. He estado trabajando, he estado cuidando a mi muchacho. Sí, claro, claro que sí. Problema. Claro que sí. Sabiendo que estoy expuesto a infectarme. Exacto. Nosotros lo que hacemos es que en la casa usamos mascarillas y ellos están fuera. ¿Tú ves? Y ellos también se la ponen. Pero, sí. Pero aquí, indudablemente mira, uno tiene... ¿Cómo es que yo ando? Y tú en mi casa. Bueno. Y cuando, señores, y cuando me muevo y pongo la mano, me flicheo. Bien, exactamente. Así es que estamos. Entonces, imagínense ustedes en un momento dado que nos infectemos la madre y yo. ¿Qué va a pasar? Cúpula. ¿Eh? La cúpula. Exacto. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a trancar los cuatro. ¿Qué significa? Son cuatro entes productivos que están fuera de la vida cotidiana. Y eso es lo que la gente le está preocupando, que el gobierno aparentemente ante esa realidad que yo estoy planteando se ha cruzado de brazos, no ha buscado una solución. Y la solución es sencilla, no es cierre, como decía Yerjan, es simplemente restringir momentos en los cuales la gente se reúne, se aglomera, se toca, se relaciona muy de cerca. Esa es la idea. Señores, nosotros estamos haciendo este programa por esta vía y cada quien está en su espacio, sin mascarilla, sin estrés, sin problema. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un mecanismo, digamos, adecuado para hacer el programa, ¿no? Eso mismo puede pasar, por ejemplo, miren, el día del Poder Judicial, que es hoy, el programa hablando de eso. Es hoy el día del Poder Judicial. ¿Cómo será el protocolo? Sí, va a haber un protocolo de mínimo, ¿no? De gente, pero también lo están transmitiendo vía YouTube, vía Instagram. Eso quiere decir, usted puede verlo en vivo sin necesidad de moverse. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que se está buscando. Se está buscando mecanismos para que no tengamos que juntarnos mucho, que si nos juntamos sea del Egipto. ¿Tú me entiendes? Entonces, venga acá. Yo me puedo fumar un puro con Francis en el Firme La Brisa y yo en Naranjo Dulce. Perfectamente. Vamos a hacer un FaceTime, punto. Sí. Sencillamente. Internet. Hay métodos, hay mecanismos para entrar. Y hacer una tertulia de acá y vamos. ¿Cómo es? Y hacer una tertulia de acá y vamos. Exacto. A propósito de eso, Amado, ayer el doctor Leonel Fernández hizo una crítica. Llamó al gobierno a dejar la indiferencia ante la ola de contagios y resulta que un minuto después publica que está contagiado de COVID. Publicó ayer mismo el doctor Leonel Fernández que está contagiado del COVID. COVID. Incluso, mira, no sabía. Le devolvía, le hacía un mensajito de pronta recuperación al profesor. Bien. Sí, claro. Bueno, bien, señores, esa es la situación. Yo pienso que el gobierno, como aparentemente, no se ha movido por qué, pero aparentemente el gobierno como que se le ha ido de la mano el asunto, como que ha perdido la visión. El tema está en lo económico, eso es lo que a mí me parece, que todo el aspecto es económico. Yo no creo que haya perdido, ellos están conscientes de lo que está pasando. Se están atreviendo a dejar movilizar la población sin restricciones y están minimizando los efectos colaterales de la infección de la quinta ola. Al punto que esa seguridad con la que habla el presidente es de una persona que está muy bien informada. Claro. Y que presenta rasgos de tener control de la situación, o que el gobierno tiene el control de la situación. Mientras tanto, lo que enseñaba Yerjan, entonces le va restando un poco de efectividad a esa seguridad, porque entonces cuando estábamos en un punto, ahora estamos en otro nivel, y quiere decir que se están enfermando, que estamos llegando a las clínicas. ¿Y que están yendo a la clínica?
y que estamos yendo a la clínica y a los hospitales de COVID. Incluso las camas de COVID aquí están bajitas, es decir, no hay muchas. Sí, pero tú sabes por qué está pasando eso, Francis, porque la gente se está quedando en su casa automedicándose, y eso es salud. La gente lo que está bebiendo es té y de vaina de cebolla el colmado que puso la pócima, el colmado que puso la pócima se ha hecho famoso. Me contaron una cebolla, limón, jengibre y dos estillas de canela. 70 pesos. No, y le agregan una mandarina también. Cebolla, sí. Limón. Aquí la gente está haciendo té hasta de lo que se le ocurre. Oye, ya. Un diamón. Sí, y eso hay salud. Hay un ingrediente milagroso en ese, wow, en ese kit, el kit de los colmados. Dos mentes guardia. Sí, exactamente. Que dos mentas Jorge. ¿Cuál es? Sí, dos mentas de guardia. Dos mentas, una cuestión partida por la mitad. Señores, eso realmente no es salud, porque eso no es ciencia, aunque sea una cuestión cultural. La gente lo que está es automedicándose en la casa, bebiendo cosas que nadie se la ha recetado. Y entonces lo que tenemos es un problema social. Lo que pasa es que aquí la gente no se da cuenta. Entonces, ¿qué resulta? La Sociedad de Infectología, digo yo, para lo que le gusta debatir, dice la Sociedad de Infectología, eso también está en el listing, que recomienda, eso fue ayer, que ellos han observado un crecimiento exponencial de los casos de COVID, que pasó desde un 5.5% de positividad a un 46.48%. Oigan eso. Y dice en ello que ellos recomiendan endurecer las medidas protocolares para evitar que continúe el aumento. Y dicen ellos, recomiendan el teletrabajo para las áreas donde sea posible, y aconsejaron a las autoridades limitar el aforo en los comercios e instituciones públicas y privadas a no más de un 50% de su capacidad. También, oigan esto, señores, consideraron oportuno posponer el regreso a las aulas hasta lograr un mayor control de los contagios. Pero ¿qué dice educación hoy temprano? Llamando a clase. Yo estoy viendo aquí en primera plana del día libre que el Ministerio de Educación llama a retornar a clases presenciales el día 11. Es decir, esta gente no está escuchando a nadie. Están haciendo ahí lo que le da la gana, como ellos entienden, sin escuchar. Óyame bien, ¿quién fue que habló? La Sociedad Dominicana de Infectología, que por lo menos deberían escucharlo porque son los profesionales en el área. No les importa eso y hacen lo que quieren. Por eso yo digo que no. Vamos por que el no camino. Tengan, no, yo por eso que digo, no es que no tengan, ellos tienen el conocimiento. Y creo que el presidente está actuando en condición de mandatario con muestra de tener seguridad, que le han asegurado sus expertos en salud, incluyendo lo que está pasando en la rotación, y anda una información de Israel que, aparte de ser los primeros que han pensado en la cuarta dosis como refuerzo, que verdaderamente estarían ellos en más de un 91% de vacunados, no así de tercera dosis, pero hablan de una cuarta dosis, y han establecido como una especie de infección de rebaño. Ellos sí han determinado que es un plan gubernamental en el cual se debe permitir el libre tránsito y que la población haga su vida normal, no obstante estar expuesta a la infección. Pero ellos están tras un objetivo, porque parece ser que ellos sí tienen alguna condición de conocimiento, de salud, de que pudieran ellos ya establecer una especie de inmunización colectiva. Pero ni siquiera eso nos lo están proponiendo aquí. Que sería una vía. Y eso es lo que preocupa, y me sumo a lo que dijo el presidente Fernández, Leonel Fernández, de que no se puede actuar con indiferencia a este incremento, sabiendo nosotros la falta de seguridad que tenemos. Mira, Francis, eso es tan fácil, por ejemplo, de establecer,
que basta con ir precisamente al boletín, a los boletín, a los últimos tres boletines de salud pública. Permanecen está, 5,000 y pico. Estamos, sí, el primer día, creo que el día 3, 2, por ahí, 2, 3, fueron 2,700, luego fueron 3,800, luego 5,200, y en el día de ayer, 5,300 nuevos infectados. Estamos hablando, hay prácticamente de 15,000, de más de 15,000 personas contagiadas de COVID, 15,000 personas en menos de una semana. Entonces, ¿qué resulta? Si ustedes buscan, como decía ahorita, el boletín número 656 del día 3, la ocupación de cama COVID, para los que dicen que no se están yendo a los centros hospitalarios, la ocupación estaba en un 24% el día 3. Pero cuando usted busca el otro boletín, el boletín número, se lo voy a presentar ahora, el boletín número 658 del día 5, dos días después, ya la ocupación cama está en un 30%. Entonces estamos hablando de que subió 6% en dos días, en menos de 48 horas. Y ese 6% es una población importante. Cuando se entonces quiere decir, si tú permites que la gente se siga contagiando, ¿a cuánto va a subir eso en 10 días? Es una cuestión de estadísticas. No nos podemos dejar llevar de no caerle mal a la gente, de mantener un gobierno popular, de creer que vamos a gobernar siempre teniendo el favor del pueblo. Es una equivocación y la podemos pagar caro. Además de la cantidad de médicos y enfermeras que están contagiados y además que están agotados, están cansados ya de tanto trabajar. Y caramba, hay que darle un respiro. Sí. Pero que a Dios que reparta suerte. Bueno, mire, hay una información que da cuenta el periódico El Listín Diario de que los obispos anuncian la celebración del Día de la Altagracia por tierra, mar y aire. Eso es una actividad simultánea que se producirá desde el cielo, por avión, por mar, ¿verdad? Me imagino donde haya, creo que el único río navegable que hay en este país, o había, era el Ozama, y también por tierra. Entonces, viendo lo de la batalla de la fe y este asunto, pienso que me da la impresión de que parecería como una especie de competencia. Tú celebraste tu madre, yo celebro la mía. No. Pero eso es lo que aparenta. Porque en medio de una situación como esta, sí. Señor, hay que analizar. La fe no se va a perder porque no se celebra el Día de la Altagracia. Yo quisiera pensar que es una innovación porque en Higüey, los pueblos del este son más cercanos por mar, para que lo sepa. Sí, sí. Primero, tienen menos recursos para movilizarse. Y es probable que lo hagan por mar. Es decir, por el mar, tú estás en Samaná, hay un Vistamare, y tú ves las luces de Miche y de... Sí. Y demás. En el frente. Claro. Y está a una hora. Y a nosotros nos cuesta para ir por vía terrestre 6 horas llegar allá. Y de aquí hay que salir a las 3 de la mañana para llegar a las 9. Según los viajes que han hecho. Sí, en sí. Entonces, de Samaná a Higüey es más cercano por esa vía marítima. Ahora, lo de los aviones no sé porque no todo el mundo anda en helicóptero. Yo me imagino que habrá alguna actividad en homenaje, digamos. Esos o que aviones. Se va a llevar por avión a pasar por el país entero alguna imagen, como tú dices. Exacto, es lo que pienso. Y ahí bueno. Va a quedar entre... nosotros no podemos quedar aquí poder participar por televisión y demás, diría. Lo que veo es que hay como una actitud, no solamente de la iglesia, también lo hubo de los protestantes, pero también de todas las entidades, como de que, bueno, la vida sigue y hay que seguir independientemente de lo que esté pasando. Como que no hay un nivel de sacrificio al entender que este es un momento muy particular de la República, que nosotros no estamos en condiciones de salir a la calle a vivir como vivíamos antes. Entonces eso creo que hay que entenderlo y es lo que siento que nadie ha entendido. Aparentemente ni siquiera el gobierno ha entendido lo que estamos, en dónde estamos parados en este momento. Quizás yo sea muy pesimista, pero regularmente los viejos somos así.
vemos las cosas con, somos más conservadores, pero en definitiva yo siento que hay esa actitud a todos los niveles. Lo hubo con los protestantes, con las iglesias protestantes, y ahora oigo esa, leo esa información acerca de los obispos católicos, lo que acaban de decir, y así por el estilo. Todo el mundo quiere seguir su vida, el play sigue abierto, siguen la gente yendo al play, y usted oye el gobierno hablar de que hay protocolo, como dijo Luisito aquí en nuestro programa. Sí, pero ahí estaba un grupo de salud pública, pero ¿a quién le obligaron a ponerse una mascarilla? Nadie. Las imágenes no cuentan eso. Claro que no. Es un problema, claro que no. ¿Sabes? Nosotros no aceptamos ningún tipo de sacrificio. Una nación difícil, llena de rebeldes, de gente que no entiende la situación en un momento dado y que uno tiene que sacrificar cosas para lograr otras. Eso no, amado, sería importante que los obispos le informen a este país cuántos de ellos están contagiados de COVID, porque yo tengo la información de primera mano de que los obispos estuvieron reunidos esta semana y que por lo menos uno de ellos dio positivo al coronavirus después de esa reunión. Y entonces me imagino que esa información la harán pública en las próximas horas, porque eso fue, creo que antes de ayer, que ellos estaban reunidos. Okay. Y ya ayer comenzó a fluir algún tipo de información de alguno de ellos contagiado, y sería importante que ellos tengan a conocer esa información en lo adelante. El COVID, señores, sigue contagiando gente en diferentes niveles, y el ausentismo laboral ya se nota. Incluso cuando usted sale del pueblo, se siente como un pueblo como medio zombie. Porque la gente, el que ya superó el COVID, ha quedado como medio loco. Porque eso te da tan duro. Sí, la gripe esa que anda, eso te da tan duro que te deja sonámbulo durante una semana después que bueno. Te